regulated tenants or the right under the law and to force apartments out of rent regulation. For 10 years, I have assisted our neighborhood tenants in defending against their predatory landlord. As a public advocate, I will energetically pursue legislation at the city council and will help promote such legislation at the state level to guarantee the rights of tenants in our city and to expand those rights, including rights under the rent stabilization and rent control laws of New York City and New York State. Yo voy a trabajar con mi asambleísta Carmen de la Rosa. Yo voy a trabajar con el resto de los colegas en la ciudad, en el estado. Y como alguien que ha vivido en apartamento 124 de Sherman, 40 Taylor, 18 Jacobus Place, con cucaracha, sin aire acondicionado, sin calefacción, a mí no me contaron la historia. Yo he vivido la historia. Y yo sé lo importante que es defender a todos nuestros inquilinos a que tengan apartamento decente y que sus derechos sean respetados. Eso hará el defensor del pueblo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Con eso, with that, I want to end saying, my name is Idanis Antonio Julián Rodríguez García. Father of Isla Cristina Rodríguez Meléndez, Yarisa Cristina Rodríguez Meléndez, a fighter for life, ready to be a public advocate, because that's what I've been doing for more than 40 years. And with a rainbow coalition of people from all ethnicity, I will continue fighting in important causes for pedestrian rights, for education, for tenants, for small business, for 900,000 New Yorkers who live with disability, who deserve accessibility in the trains, who deserve accessibility when they walk in our street. Yo voy a ser el defensor del pueblo, entrenado por 40 años, inclusivo, incluyendo a todos los sectores de nuestra ciudad, invitando a una coalición de toda nuestra gente a que asumamos un compromiso de elevar el rol del pobre defensor del pueblo a un rol que defienda día y noche lo que es el derecho de cada persona. I will open an office of public advocate in each borough. I will invite a group of people to volunteer. I would like to thank everyone. I want to thank everyone from Felix Herrera Osorio who couldn't be here because his mother is very ill, sick in DR, to Roa, to the whole group of volunteers, Wilton Cedeño, Fenioski Peñamora, Yvonne, everyone that has been playing the role, Yudelka also that has been, you know, one of the first ones saying, you know, our numbers look good in the Bronx, and we're going for the Bronx, and we're going to stop in the Bronx. And tomorrow I'm going to be stopping the train station in the Bronx, Aosto Community College, 149 train station. That's going to be my first stop after we officially launch this race today. Our numbers are there. We're ready to go after every single voter. I want to be the public advocate of all New Yorkers, and I'm ready to win this race. Hoy yo les invito a ustedes a que me acompañen mañana en mi primera parada en el Bronx, en la 149 Grand Concourse, frente a la estación del tren, frente a la universidad, porque Manhattan y el Bronx son corazón. Y ese corazón se extiende a Brooklyn, se extiende a Staten Island, se extiende a Queens y se extiende a Manhattan. Y juntos nosotros vamos a demostrar que un inmigrante con un acento fuertísimo, un inmigrante de ese 38%, nacido y criado en otro país, pero parte de la historia de nosotros, hoy estamos listos para decir que juntos nosotros vamos a elevarnos
y vamos a salir por la puerta grande de la política. Vamos a salir siempre, no por el puesto que obtengamos, sino por las relaciones humanas que vamos a conquistar. Demostremos que juntos podremos. Sí se puede. I'm sorry, Laine, Van Troy, Joanna, anybody else on the team, and Abraham, United Palace, thank you very much. Muchas gracias a todos. A las 3 p.m. mañana, 3 p.m. tomorrow, Grand Concourse de 149. A las 3 mañana. Before you leave, we have a little surprise for Idanis. Tenemos una sorpresa. Una sorpresa. Don't wrap up yet. Don't wrap up. We have a little treat for Idanis. Like he said, nuestro viejo, Idanis también se llamaba, Rodríguez, era un fanático, pero un fanático de la música mexicana. He was an amazing fan of our Mexican culture, Vicente Fernández. Y aquí tenemos el mejor intérprete de Vicente Fernández, de México y Colombia, con ustedes, Braulio Jiménez, que va a cantar El Rey a capela. God bless you, America. Que Dios les bendiga a todos. Es para mí un gran orgullo como colombiano y como embajador de la música mexicana, como embajador de todos los artistas inmigrantes, tomar una voz y dar un aliento y pedirle a Dios que bendiga a este hombre que ha sido una guía y que Dios le dé cada día más y más inteligencia y más corazón para que entre todos nos apoyemos. Así que un aplauso bien bonito al rey, al hijo del pueblo. Y como dice la canción, con el dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni rey ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Aparte de todos los músicos inmigrantes de Colombia y toda Latinoamérica, todos juntos apoyar a nuestro doctor Idanis Rodríguez. Que Dios lo bendiga. Que viva Latinoamérica. Que vivan los inmigrantes. Que Dios lo bendiga. Gracias y buenas noches. Sí se puede.